Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán: Él es quien ha creado huertos, unos cultivados y otros silvestres, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todos de aspecto similar pero distintos. Coman de sus frutos cuando maduren, pero el día de la cosecha, de la parte que corresponde a los pobres. Atestiguo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y atestiguo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente la agricultura es uno de los pilares económicos más importantes para la reconstrucción, la consolidación y la estabilidad de los estados. Además, representa la válvula de seguridad que permite asegurar el suministro del alimento y lograr la autosuficiencia. Al contemplar el Sagrado Corán, nos daremos cuenta de que Allah, alabado sea, mencionó la agricultura en más de una ocasión debido a la gran importancia que lleva este sector tan vital. En ese sentido, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: En la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados, en ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras de un solo tronco o de varios, todo es regado por una misma agua. También dice en otra aleya: ¿Acaso no ven cómo envío la lluvia a la tierra árida y con ella hago brotar los sembrados de los que comen ellos mismos y también sus rebaños? ¿Acaso no recapacitan? Entonces, la legislación islámica tan verídica convirtió el proceso de la agricultura en una práctica de adoración por el cual el hombre podría conseguir algunas recompensas prescritas principalmente para esta labor. A ese respecto, en concreto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Todo musulmán que planta un árbol obtiene la recompensa de una caridad, es decir, una sádaca, por todo cuanto se coma de él, así como por lo que se robe de él y por toda pérdida que padezca. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos orientó a seguir cultivando la tierra hasta el último aliento de nuestra vida. Refiriéndose a esto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Cuando uno de ustedes tenga en la mano una semilla para plantarla y llegue el fin del mundo, que la plante mientras pueda. Pues debido al prestigio tan elevado de la agricultura, el Islam la convirtió en una de las caridades duraderas, cuyas recompensas se alcanzan incluso después de la muerte. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Hay 7 cosas cuya recompensa alcanza al siervo en su tumba después de la muerte: quien enseña un conocimiento, quien cava el lecho de un río, quien excava un pozo, quien planta una palmera, construye una mezquita o deja un mushaf, es decir, un Corán, como herencia, o deja un hijo piadoso que pide perdón a favor de él después de su muerte. Pues el porqué de esta sabiduría se debe a que el agricultor participa en la construcción de la vida y no vive nunca para sí mismo, sino que se esfuerza sinceramente por el bien de la sociedad y su propia patria. Pues así, el labrador dinámico y emprendedor disfruta de una posición grandiosa y cuenta con un prestigio tan elevado, ya que contribuye así a fortalecer los recursos de la patria, a establecer la estabilidad, ofrecer oportunidades de empleo para los ciudadanos. La nación que no posee su propia alimentación nunca podría llegar a poseer su autonomía. Entonces, el agricultor, a través de su trabajo, su esfuerzo, sacrificio y sinceridad en el campo, logrará el éxito tanto para sí mismo como para su propia patria. Tal y como Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Diles, oh Muhammad, a los hipócritas, obren como quieran, pero sepan que Allah, su mensajero, y los creyentes verán sus obras. Luego comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto,
y él les informará lo que cometieron. Del mismo modo, alcanzará la bendición pedida por el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al decir: oh Allah, bendice a mi pueblo que comienza el día tempranito. Pues así, el labrador no procede con la aleatoriedad ni con el desorden, sino que trabaja a partir de unos planes tan sólidos, teniendo siempre en consideración las causas del conocimiento. Al meditar, por ejemplo, la historia del profeta José, la paz sea con él, en el Sagrado Corán, nos daremos cuenta de que él estableció un proyecto planificado para la economía agrícola. Tras haberse dado cuenta, mediante algunos sueños, de una crisis alimenticia que afectaría a la región entera, entonces sugirió un plan de reforma y lo puso en marcha hasta que logró el bien y la bendición, tanto para Egipto como para las demás naciones que estaban a su alrededor en aquel tiempo. Al respecto, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: la dijo José, en boca de José: deben sembrar como de costumbre 7 años, pero lo que cosechen, déjenlo dentro de la espiga para conservarlo, excepto una parte de la que pueden comer. Luego vendrán 7 años de sequía en los que comerán lo que hayan acopiado, salvo la parte reservada para volver a sembrar. Del mismo modo, el buen trabajador consulta siempre a los especialistas y a los veteranos en la agricultura a fin de producir una cosecha de alta y buena calidad que beneficiaría a la sociedad y a la patria. Tal y como Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: pregunten a la gente del conocimiento si es que no saben. Indudablemente, el buen trabajador es una persona patriota y sincera. El patriotismo le incita a asumir la responsabilidad de desempeñar el papel que le corresponda mediante la lucha contra los intentos de la nivelación sistemática de tierras agrícolas y la expansión urbana en las tierras cultivables, que podría provocar la pérdida de cosechas y cultivos y al aumento de las importaciones. Todo aquello constituye una carga para el Estado y sería un daño tan grave que la legislación islámica prohibió cometerlo. A ese respecto, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: no perjuicio sin intención, ni venganza, es decir, perjuicio con intención. Asimismo, el buen labrador se pone, a partir del sentimiento de patriotismo, a comercializar su cosecha inmediatamente una vez cultivada, sin ninguna tardanza, ni pereza, ni monopolización, pues este agricultor no reconoce la explotación de las crisis ni el juego con los sufrimientos de los pobres. El Islam ha prohibido rotundamente todas las formas del monopolio o de hacer sufrir a los demás. En ese sentido, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: nadie guarda las mercaderías hasta que suban los precios, excepto un pecador. También dijo en otro hadith: quien monopoliza cierta comida a lo largo de 40 noches se declararía infiel hacia Allah, alabado sea, y Allah, alabado sea, estará exento de responsabilidad sobre él. Suplicamos a Allah, alabado sea, que preserva a nuestra patria y a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.